cabalga, sisplau. Hola, Ramon. Hola. Hola, molt bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. Avui, des d'Stop Mare Mortum de Tarragona, volem mostrar el nostre dolor, rebuig, denúncia i indignació davant dels fets de Melilla. És una protesta contra la violència i assassinats exercits sobre les persones migrants a la frontera del sud d'Europa. El darrer ha estat aquest greu episodi de Melilla, on ja es comptabilitzen més d'una trentena de persones mortes. Per tot això manifestem l'acord d'immigració entre Espanya i Marroc assassina, l'absència de vies segures obliga les persones en busca de refugi a saltar les valles o llançar-se al mar en embarcacions precàries, o bé travessant a peu el desert del Sahel, posant en greu perill la seva vida. Com a única alternativa per poder accedir a un territori segur on poder sol·licitar protecció internacional. Els tràgics successos del 24 de juny d'aquest any a la frontera entre Nador i Melilla al Marroc són un violent recordatori del fracàs de les polítiques migratòries basades en la inseguretat. Més d'una trentena de persones mortes i centenars de ferides, tant del costat dels migrants com de les forces policials marroquines, són el símbol tràgic de les polítiques europees d'externalització de fronteres d'aquesta Unió Europea amb la complicitat d'un país del sud, Marroc. La mort d'aquests joves africans a les fronteres de la fortalesa europea ens alerta sobre el caràcter mortífer de la cooperació en matèria de seguretat sobre la immigració entre el Marroc i Espanya. Exigim responsabilitats al govern d'Espanya per les persones mortes, o més ben dit assassinades, en instal·lacions finançades amb diners entregats al Marroc per al control de fronteres, i reclamem una investigació que esclareixi els fets, el cessament de l'ús de material antidisturbs contra persones vulnerables i que es garanteixi el principi de la no devolució en calent, permetent l'accés efectiu al dret d'asil de les persones que han aconseguit creuar tot tipus d'obstacles per arribar aquí. Exigim a la Unió Europea que acabi amb la seva estratègia d'externalització de fronteres i promogui de manera immediata una política migratòria basada en la protecció dels drets humans i en les relacions exteriors justes. Expressem les nostres més profundes condolences a les famílies de les víctimes, o sigui, dels assassinats. Condemnem de manera contundent la falta d'atenció a les persones migrants ferides i exigim que es faci una atenció sanitària adequada i de qualitat a totes les persones migrades hospitalitzades arrel d'aquesta tragèdia. Exigim a les autoritats marroquines que procedeixin a la identificació i devolució de les restes de les víctimes a les seves famílies, en col·laboració amb les comunitats immigrants. Exigim la fi de les polítiques criminals finançades per la Unió Europea i els seus nombrosos còmplices. Els estats, diverses organitzacions internacionals i diverses organitzacions de la societat que subcontraten aquestes polítiques criminals. Fem una crida a les organitzacions i moviments dels drets humans i drets de les persones migrants, que ens seguim mobilitzant en aquest moment crític, en el que el dret a la vida més que mai està en perill. Cap persona és il·legal, encara que no siguin rossos i d'ulls blaus. Totes les vides negres importen. Els drets humans no es negocien. Volem vies segures legals. Respetem els drets de qualsevol persona del món. Obrim fronteres ja! 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 Abatús, així estem, abatús com ells, desorientats, per no poder creure el que estem vivint, quan en nom dels més alts valors
Els estats maten, torturen i menteixen. Sabem que la raó d'estat justifica els més grans horrors. Abatuts, avergonyits, però rebels, per trobar la via de sortida. Massa fronts oberts, massa desgràcia evitable, massa confort conservador. Com fer front a tanta ignomínia? Piulades, manifestacions i declaracions. Els hi bufa. Mentre continuem obeint, votant i pagant, si tu i jo no ens plantegem què ho farà i com plantar-se, com enfonsar aquest sistema des de la nostra insignificància, el primer pas és donar-hi voltes. No deixar de fer-nos la pregunta: què puc fer? Què podem fer per aturar la devastació? I el segon pas és compartir les respostes, escoltar-nos, assajar accions fins que quallin, aleshores serà el començament de la fi. Obrim fronteres ja! 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 Si algú vol parlar o dir alguna cosa, pues tenim el micro obert. Hola, buenas tardes. Hablo en el nombre de todos los africanos negros de esta ciudad. No pedimos ser tratados como los ucranianos. Pedimos tratados como vuestros gatos o vuestros perros. Es lo único que pedimos. Es lo único que pedimos. No pedimos una alfombra roja como la que acaban de sacar en Francia por el presidente de mi país mientras están asesinando nuestros paisanos y nuestros países. Y después, cuando salen de la esclavitud, la plantación de esclavitud que es África, y llegan a Europa, son asesinados también o metidos en jaulas. Queremos ser tratados como vuestros gatos y perros, por lo menos. La policía no les asesinará en vuestras calles. Es el único que pedimos. Es el único que pedimos. Lo mínimo de dignidad. Lo mínimo de humanidad. Lo mínimo. En Nigeria, por ejemplo, hay 400 muertos violentos cada día por el propio gobierno. República de Congo es el país más rico del mundo, el país más saqueado del mundo. Y toda la riqueza llega aquí, en aviones privados. El petróleo, el gas natural que hablamos hoy, viene de África y lo disfrutáis aquí. No tenemos luz en Nigeria, que es el mayor productor de petróleo. No tenemos. Y llegamos aquí, somos asesinados. No es la primera vez, ahora hablamos de Marruecos, pero la Guardia Civil mataron a africanos en Trafalgar y no ha pasado absolutamente nada. La justicia española dice que no pasó absolutamente nada. Sabían que no sabíamos nada, los negros no nadamos. Nos dispararon al agua y murieron muchísimos africanos allí. Y nadie ha pagado ni un solo duro a estos. Estos chicos fueron enterrados sin número, sin nombre. Sin nombre. Y estos 37 africanos, hermanos y hermanas mías, que acaban de asesinar en Marruecos, serán enterrados sin nombre y sin que su familia sepa que están, no llegaron a su destino. Este es lo único que pedimos: ser tratados, por favor, como vuestros gatos, como las palomas en Tarragona, por favor. Muchísimas gracias.
Hola, buenas. Siguiendo un poco con la línea del compañero, pero sin entrar en la ironía y en el sarcasmo, sino siguiendo la línea del saqueo y de los asesinatos, no hay que dejar de relacionar lo que va a acontecer en Madrid aquí a 2 días, que es la cumbre de la OTAN, la organización terrorista del Atlántico Norte, en la cual parece que se van a blindar los territorios de Ceuta y Melilla como espacio de la OTAN. Eso significa que África va a ser el próximo punto donde la OTAN va a intervenir. Por lo tanto, antes la comuna compañera leía de cuáles son los pasos a seguir. Hace mucho que se comparten muchos pensamientos y no hay decisión. Una de las decisiones que tenemos que tomar como sociedad es aquella que nos traicionaron aquí en el Estado español en los años 80, que es el referéndum de participar o no en la OTAN. Y no solamente un referéndum tiene que ser. Tiene que ser bastante más cosas. Entonces, la solución a esta cuestión migratoria que sucede en Occidente, de que hay una empresa privada que se llama Frontex, financiada con todos los fondos europeos, que se dedica a matar a cualquier inmigrante que cruce ilegalmente, que no tenga dinero o que no sea el paso que necesitan para una nueva mano de obra barata en Europa, depende también, porque a veces dejan pasar para eso. Entonces, si no nos oponemos a la OTAN, que va a suceder de aquí a 2 días la cumbre en Madrid, 40 años después de la entrada de España en la OTAN también, son muchas casualidades. Y también hay que recordar que la OTAN hoy está apoyando un Estado fascista, neonazi, que es como el Estado de Ucrania, con el cual tiene batallones que son abiertamente nazis y que siguen la ideología de Stefan Bandera, que fue uno de los ideólogos de la masacre en Ucrania, a todo el pueblo judío, a los anarquistas y de todo tipo, digamos, daba igual siempre y cuando no siguiese la ideología nazi o no respondiesen a sus intereses. Hoy la pregunta no, creo que la respuesta es bastante clara, hay que combatir al fascismo que está en auge, no nos queda otra. Y la cara más visible del fascismo a nivel occidental es la OTAN. No hay otra organización que tenga el mismo nivel de virulencia y de crueldad como la OTAN. Y ahora, en 2 días en Madrid, se va a celebrar una cumbre de todos los mandatarios de la OTAN en la cual van a acelerar todo el proceso de represión que vienen aplicando desde sus inicios, pero sobre todo desde la caída del muro de Berlín, desde la desaparición de la Unión Soviética. Porque recordemos que la OTAN se crea para combatir el bloque soviético, y una vez que se derrumba no se deshace como había prometido, sino que cambió todas sus políticas y tiene una política expansionista, la cual es la que sirve para fomentar todo el expolio y el saqueo a los diferentes países del mundo que tienen riquezas naturales pero una gran pobreza monetaria, la cual la riqueza monetaria se disfruta de aquí, y aquí es donde hay pobreza material. Entonces, siguiendo con lo que dijo el compañero anteriormente, paremos el saqueo, paremos el expolio, paremos el genocidio, y sobre todo paremos a la OTAN, que es una organización terrorista del Atlántico del Norte y totalmente fascista y neonazi. Muchas gracias. Una cosa más, les recuerdo que el día 29, el miércoles, en el Balcón del Mediterráneo, a las 8 de la tarde, el bloque anti-OTAN de Tarragona convoca una concentración precisamente en contra de la cumbre de la OTAN en Madrid, que se inicia ese mismo día. El miércoles a las 8, aquí en el Balcón del Mediterráneo. Gracias. Perdón que no diga tacos porque siempre me hacen lo mismo. Cuando digo tacos me cortan. Cuando lo único que cuenta es la cuenta corriente, para los que desde Europa nos lavamos las manos dejando a los países como Turquía, Marruecos, Libia, Argelia, y les pagamos para que los migrantes no los vean, no los veamos muertos en nuestras playas, los euros que van para ayuda a ciudades, a zonas en conflicto, no van para ellos, van a Suiza o a Panamá. Ni vaya en Palestina, en México, en Polonia, en Ucrania, Ceuta y Melilla.
decir que hay que defender nuestra frontera, invadir, como dicen vos y Sánchez, que nos van a invadir los migrantes, pero si vienen los provecicos y las alpargatas, ¿cómo nos van a invadir? Ahora les diremos a la OTAN que tienen que defender la frontera sur. ¿La frontera sur para qué? Para darle dinero a Mohamed VI y que aparezcan las cuentas otra vez en Suiza, otra vez en el otro lado. Represión para el Sáhara y para su propio pueblo. No podemos hacer más vallas, ni aquí ni allá. No más vallas. Papel para tutón. Que esta misma tarde es en internet. Las redes realmente están dando bastante caña a lo que ha sucedido en la frontera. No así, como sabemos, los medios de comunicación, que cuando les interesa nos sacan los conflictos hasta en la sopa, día, noche, para almorzar, para cenar y para comer, como hemos visto con el problema de Ucrania, pero callan, se recallan cuando hay una cosa mucho más descarada y más gorda como la que ha sucedido en la frontera de Marruecos. Bien, simplemente, Twitter muy sencillos, uno dice, ¿por qué han podido entrar en España 124.000 personas huyendo de una guerra en Ucrania? Y hemos matado 37 personas que querían entrar en España huyendo de una guerra y hambruna en Sudán. Última hora, dice, la Unión Africana pide investigar las muertes en el asalto de Melilla y califica lo ocurrido de violencia y graves vulneraciones de los derechos humanos. Otro, en concreto Petro, el que ha sido elegido presidente hace poco, en Colombia, ya veremos cuánto dura, si no se lo cargan antes o dan un golpe de Estado. Alguna vez, dice, mencioné que la crisis climática traería la extensión del hambre y los éxodos. Los éxodos incitarán los muros en las fronteras con nidos de ametralladoras. La humanidad debe unirse contra esta barbarie. Un africano escribe, Europa ha perdido la vergüenza, nos matan para que no salgamos de África. Hay guerras en África, pero no importa, somos negros. No somos blancos, de ojos azules, como los ucranianos. No somos de los suyos. Y sobre todo, claro, no son ricos.
si fueran ricos, aunque sean negros, tampoco importa, porque hay clases también entre negros, entre los negros. Dice la prensa y los políticos españoles que la masacre en Melilla es una tragedia. Mienten, y lo saben. La acción criminal de Marruecos, con una colaboración, lógicamente, de los españoles, es el resultado de la política migratoria española y europea. Matar emigrantes para que no vengan a Europa son unos miserables. Termino con otras dos cortitas. Dijo el colegial Narcisín Sánchez: hay que reconocer el extraordinario trabajo del gobierno marroquí con la colaboración española para tratar de frenar un asalto violento y, por tanto, bien resuelto. Esto lo dijo, sin caerse en la cara de vergüenza, el imbécil este que tenemos de presidente. ¡Es un asesino! Aisó pasa, dice alguien, otro tuit, por último, Aisó pasa en un gobierno del PP y Vox, y tos es el que ahora callen y donen su por al gobierno más progresista de la historia, o estarían cremando todo y estarían surtiendo al carrer demandando la dimisión del gobierno. Empecemos a pensar en este tipo de cosas y veamos qué gobierno tenemos. Estos son tan de derechas, y sobre todo en la cuestión económica y para lamarle el culo a los yanquis. Todo el mundo a la concentración contra la OTAN. Sí. Doncs, si n'hi ha cap paraula més, donarem per finalitzada avui aquesta concentració. Esperem que el senyor Pedro Sánchez li pugin els colors i en algun moment li faci vergonya haver elogiat les actuacions militars assassines de la policia marroquí, de la policia espanyola, que li pugin els colors i li faci vergonya haver dit això. I demanem la seva dimissió. És intolerable el que ha passat, intolerable. Dona'm. Demanem que s'acabi ja també l'externalització de fronteres, que la Unió Europea i Espanya deixi de donar milions d'euros al Marroc i que es cedit, i que el govern espanyol ha cedit el Sàhara al Marroc. Vergonya, vergonya total. Doncs acabem amb la mateixa consigna d'obrir fronteres ja. Obrir fronteres ja! Fronteres ja! Obrir 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 fronteres ja! Sense por, que ells no en tenen cap de vergonya! Obrir fronteres ja! 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 Sí. Demanem el tancament dels CIEs, i tant, que són un exemple de vergonya, totalment comandats per la policia sense cap tipus de control sanitari, social ni legal. Tanquem els CIEs ja.